Buenos días, excursionista. Un nuevo viaje, una nueva aventura. Hoy nos vamos a Pozuzo. Y para ir a Pozuzo tenemos que tomar la carretera central. Y qué mejor que parar en San Mateo de Huanchor, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, para tomar un suculento desayuno, a fin que nos permita tener las fuerzas necesarias para llegar a nuestro destino. Eso sí, cuidándose de no comer mucha grasa, porque nuestro siguiente punto de parada es Tiglio. Estamos en Tiglio, a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar, y esta es la parte más alta de la carretera, porque estamos en el límite del departamento de Junín y Huarochirí, y desde acá empezamos la bajada hacia la zona de Tarma. Luego nos vamos a la Merced, Chanchamayo, Oxapampa, para llegar finalmente a Pozuzo. Mientras tanto, disfrute con nosotros de la aventura de vivir a más de 4.000 metros en la nieve, Tiglio. Un portal nos dice que estamos saliendo de Chicla. Este es también el límite entre los departamentos de Lima y Junín, enmarcado por la gran cordillera central y sus infinitas lagunas. Tras unos minutos, entramos ahora sí a La Oroya, en donde destacan muy bien instaladas casonas de estilo europeo para uso de los ingenieros que trabajan en la mina. Luego de 4 horas, hacemos ingreso a la ciudad de Tarma, a través de estrechas e inevitables curvas con vista al abismo, y rápidamente vamos bajando hasta tierras más planas, cuyos paisajes característicos lo conforman coloridas flores que se siembran entre las praderas y las quebradas. Así, desde el desvío Las Vegas hasta la ciudad de Tarma, distan solo 34 kilómetros de recorrido. Continuando por la carretera, y luego de haber colocado el odómetro en cero desde Tarma, distan solo 5 kilómetros hasta el poblado de Matara y 9 kilómetros al pueblo de Acobamba. El altímetro nos indica que estamos entrando a territorios de regiones quechuas, de clima más bondadoso, haciendo ingreso a los poblados de Buenos Aires y Huaylaichang. Luego aparecen los caseríos de Santa Fe y Chipocayo, dedicados a la agricultura y a la ganadería. 2 kilómetros más y las tupidas montañas nos avisan que estamos ya en Yaxajaja. El odómetro marca 21 kilómetros y hacemos ingreso al poblado de Palca, pintoresco pueblo andino con rústicas casas de techos a 2 aguas, sumergida entre bosques de eucalipto y verdor. El río Palca nos acompaña en esta parte del recorrido, haciendo ingreso a la región Selva Alta, previo desvío al pueblo de Huasahuasi, capital semillera de papas. Un sinnúmero de túneles atraviesan raudamente la cordillera, alejándonos de la sierra para penetrar en territorios boscosos de la selva tropical amazónica. Solo quedan desde aquí 35 kilómetros para llegar a la ciudad de San Ramón, esta vez con un paisaje lleno de árboles y helechos, y con un cálido y agradable clima, en medio de la selva central del Perú, en el departamento de Junín. 5 horas de viaje separan la ciudad capital de la selva de Chanchamayo, aquí en la región Junín. Falta muy poco para llegar a nuestro primer punto de parada, que es la ciudad de La Merced, para de ahí inmediatamente arribarnos hasta Oxapampa y Pozuzo, previo almuerzo suculento en la ciudad de La Merced, que cuenta felizmente con todas las instalaciones para usted que le gusta viajar. Bienvenido nuevamente a la selva central del Perú. Y tras 5 horas de viaje, desde que salimos de Lima, ya divisamos el desvío que conduce a la vecina ciudad de San Ramón y a la ciudad de La Merced, distante a solo 10 kilómetros por una excelente carretera asfaltada.
hambre apremia por estas horas, y qué mejor que detenernos en la pollería Broster Chanchamayo de nuestro buen amigo Cire Martínez y familia. Bienvenidos a la pollería Broster Chanchamayo. Gracias. Esta es la ciudad de la Merced. No se olvide darse una vuelta cerca a la Plaza de Armas en la pollería Broster Chanchamayo de nuestro amigo Cire Abrún Martínez. Un pollo realmente bueno, buen sabor, grande, que lo dejará saciado. Sobre todo el ají jalapeño al estilo deje. Y tras merecida merienda, continuamos nuestra última parte del recorrido hacia Oxapampa y Pozuzo, a donde debemos llegar antes de las 6 de la tarde. A solo 6 kilómetros de la Merced aparece un desvío que se interna hacia el noreste de esta ciudad, justo antes de tomar el puente Reiter rumbo a Oxapampa, distante desde aquí a 72 kilómetros y 2 horas y media de recorrido aproximadamente. Aproximándonos al pueblo de Oxapampa, pasando por los caseríos de Tambo María y La Cañera. Estas son zonas donde se cultiva mucho café. Estamos subiendo aproximadamente unos 1000 metros, que es la altura que tiene Oxapampa, 1800 metros, desde los aproximadamente 800 metros en que se encuentra la ciudad de La Merced. Hemos hecho cerca de 4 horas de viaje. Oxapampa. Han pasado 2 horas de viaje y estamos ahora sí en Oxapampa, capital egocéntrica del Perú. Desde esta parte de la carretera ya se puede divisar a la imponente cordillera que forma parte del Parque Nacional Yanachanga Chemillén, que esconde infinita flora y fauna. Antes de ingresar al mismo corazón de la ciudad, aparece el caserío de Yamaquizu, desde donde ya se aprecian las primeras casas de campo características de esta zona. El camino atraviesa el pueblo de Huancabamba, puerta de entrada al Parque Nacional Yanachanga Chemillén, ofreciendo vistas espectaculares de la selva alta y con la compañía del río Chontabamba, que se va sumergiendo en la selva entre cataratas y paisajes de ensueño. El Parque Nacional Yanachanga Chemillén es un área protegida que se encuentra dentro del territorio del departamento de Junín y cuyo objetivo de creación consiste en conservar las partes altas de las cuencas de los afluentes de los ríos Palcazu, Huancabamba y Pozuzo y las áreas naturales utilizadas ancestralmente por parte de las comunidades nativas yanechas o amuechas asentadas en la región.